Corresponde al box 834, expositor del Fabro Agropecuaria Sociedad Anónima. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir el trofeo correspondiente. Esfuerzo que de tanto, ya varios años que venimos acá a Palermo, y ganar un premio de esto, la verdad que premia el trabajo de toda esta gente, que Cabañeros, Miguel, Fernando, mi viejo, mi tía Doris, todo, realmente el todo. El abuelo que está esperando el resultado. El abuelo debe estar todavía viendo a ver cómo nos fue, así que ahora le vamos a dar la buena noticia, y la verdad que sí, re contento, y bueno, después de tanto trabajo se van dando las cosas. ¿No esperaban esto? La verdad que no, que veníamos pensando en ganar la categoría y como todo, viste, después vi la cuotita de suerte y uno siempre viene con la esperanza de, aunque sea ganar la categoría, después bueno, si vamos más para arriba, mejor. Esto es un premio, como vos decías, a todo el trabajo de equipo, acá lo vemos a César, a tu mamá, a tu tía, y la verdad que esto es muy emocionante. Este es el resultado de trabajo de todo un equipo de trabajo y familiar, así que bueno, es el premio a eso. Bueno, ¿va a salir a la venta? Y vamos a ver, casi seguro que sí, vamos a tratar de sacarlo, a ver si estamos necesitando plata, así que sería un buen momento, creo que sí, que estaría bueno venderlo el toro, vamos a ver qué dice el padre. No solamente porque necesiten plata, creo que no es tan así, pero mostrar lo que Del Fabro produce. No, yo creo que es un poco compartir la genética y que el premio realmente que sirva con, digamos, con el, que se pueda transmitir la genética nuestra a otros rodeos también, es un poco la intención, así que... Vamos, para adelante. Nos vemos el 6 de septiembre. Sí, el 6 de septiembre en el remate, como todos los años, y bueno, seguimos trabajando y como siempre ustedes, agradecerles que nos han acompañado como todos los años y bueno, que es muy loable que uno de los pocos medios que siempre está con nosotros. Este es el número 33 que entró a Pisto Palermo, así que no solamente con bovinos, sino con equinos. Así que realmente me siento muy halagado de otra vez más otro campeón. ¿Se formaron tus expectativas? Sí, vamos bien. La cabaña está trabajando muy bien y tiene objetivos claros, así que vamos a andar bien. Bueno, vamos a ver los precios, ¿no? Sí, eso es muy importante para todos. Bueno, felicitaciones, Fernando. Un ejemplo más de un cabañero que hace 33 años está en la pista y que sigue haciendo porque le gusta y le apasiona. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar siempre en estos momentos tan importantes. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Por suerte, bueno, creo que quedaron buenos animales. En general quedó una linda fila de brazos. Y me parece que en general son animales funcionales los que quedaron en los campeonatos y reservados, ¿no? Conforme con todo, no es la primera vez que juran en Bradford, ¿no? No, ya son varias veces y bueno, la verdad que es un orgullo y un honor que a uno lo designen como jurado, y sí, contento, tranquilo con lo que pudimos hacer, pero eso es gracias a los criadores, que son los que presentan los animales, ¿no es cierto? Martín, felicitaciones por su trabajo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y un cariño para todos. Sí, la verdad que para nosotros fue, si bien uno siempre tiene la esperanza de andar bien, yo creo que bueno, se nos cumplió con creces, ¿no? Veníamos de una semana bastante buena porque veníamos de Paraguay, donde la vaca que habíamos dejado el año pasado allá, Viradolce la presentó en la Roca del Once y salió gran campeona. Y bueno, y venir a Palermo y sacar el reservado gran campeón macho culminó un mes especial. ¿El reservado de qué categoría era? Era de 2 años menor y bueno, y es el que se remató esta noche obteniendo 190 mil pesos de valor. César, ¿a dónde fue ese reservado gran campeón? Bueno, lo compró un centro de inseminación que es Cemex, así que también eso es una doble satisfacción que el toro vaya a un centro. Ya el año en la Nacional también el otro toro que vendimos, que era el compañero que llevamos, también lo compró a veces. Así que a partir de ahora tenemos dos toros en dos centros distintos. Abriendo capito, reservado gran campeón, cabaña Laguna Limpia.
80. 80 en la mesa de Comelo Antonio. No veo la oferta, no veo realidad. Mariano, mirá ahí enfrente tuyo, 80. ¿Cuánto? 80, 85 en atrás. 180 mil pesos, 2 y 180 mil pesos de grande de Chavelo de Dios. ¿Qué dijo don Luis? Bueno, contentísimo. Por supuesto que vivió todo esto por televisión, lo vio. Así que, bueno, nosotros fuimos comunicándole las cosas despacio. Se emociona mucho y, bueno, y evidentemente está muy contento, ¿no? Pero en el remate lo vamos a tener, ¿no? Sí, no, con seguridad. Ya está pidiendo que volvamos porque ya hace como 15 o 20 días que no va a Laguna Limpia y ya para él es un mundo, así que... No, pero para el remate seguramente va a estar con nosotros. Bueno, Laguna Limpia siempre se caracterizó por tener buena genética y varios campeones ya, ¿no? Ahora con esto, ¿continúa ya la preparación para el remate? Claro, sí, ya nosotros, bueno, pasa agosto y la primera semana de septiembre, el 6 de septiembre específicamente, tenemos nuestro remate anual. Y donde este año tenemos casi todo, el 80%, 90% del remate son hijos y hijas de Magno, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a tener una muy buena calidad. Sí. Bueno, César, felicitaciones a don Luis, a toda su familia y a todo el equipo de Laguna Limpia. Bueno, especialmente yo creo que es eso lo más importante, a todo el equipo completo de toda Laguna Limpia. Bueno, evidentemente que desde el personal que nosotros tenemos en los dos campos, en Laguna Limpia, tanto como los Guasunchos o el otro, o la otra parte, el Gavilán en Córdoba, forma parte de un equipo. Y bueno, y sin el equipo es imposible hoy llegar a estos resultados. Bueno, nos vemos muy pronto entonces. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por acompañarnos y bueno, y estar siempre al lado nuestro, ¿no? Que eso es muy importante. ¿110 a la una? ¿Te lo vas a perder por 5 pesos, 115? Tienes una pinta de poner 5 manos más. 115, estoy con vos. Tenés las mejores papeles, vamos a ver lo que son. En colores vienen todos. 110, me quedo con 110 a la una. 110 a las dos. 110 y fue. ¡Fuerte el aplauso! Y bien amigos, llegamos al final. Nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes, ¿cómo está? Hasta la próxima semana y muchas gracias.